hermano decía, dice, es verdad que a veces oramos por los bancos, por la gente que se van a sentar en los bancos. Dice, pero en vez de orar en los bancos, ¿por qué no vamos fuera a hablarle a esta gente para que llenen los bancos? Que es algo bueno que podemos hacer, ¿no? Pero la importancia de que, hermano, la gente no van a venir. La gente hay que ir a buscarla. ¿Amén? La iglesia está para buscar, no para entre cuatro paredes estar esperando que el avivamiento se cumpla. Primero el avivamiento se va a cumplir nosotros, pero nosotros tenemos que ir. Había un hermano que hace tiempo nos compartía sobre la oración. Es cierto que a veces oramos por los hermanos, oramos por el que está en dificultades, oramos por el que está enfermo, pero la oración decía este hermano que la oración es acción. Es decir, que lo que oramos, que tú sabes que hay un hermano en dificultad, llama a este hermano, visítalo. Amén. Esa es la oración auténtica. La oración auténtica desde lejos también vale, pero la oración buena es la que te implica para ayudar a este hermano. Y pensando en esto, de que tengamos una visión de que tenemos que llevar la palabra al Señor. ¿Algo de esto habrá al final de la predicación? Sí, me ha dado, por lo menos me ha dado un poquito de tiempo. Gloria a Dios. Hay una cosa importantísima, y es que dice la palabra que nosotros somos bienaventurados. ¿Cierto, sí o no? Somos bienaventurados. Dice que bienaventurados somos dignos de envidia, que somos felices. Ahora en algunas circunstancias nos podemos sentir de que parece como no tuviera esta felicidad. Pero la felicidad del Señor no es ningún sentimiento. Es una realidad de que Dios está en nosotros y a pesar de las dificultades, Dios nos ve bienaventurados. En Jeremías, es un texto que también lo habla en el Salmo 1. Los técnicos, vale. Jeremías 17 dice, porque desde el versículo 5... ¿Está ahí? Ahora sí. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito, separado de Dios, de su esencia, de su amor, aquel que confía en su propia fuerza. Aquel que confía en el hombre que no tiene, que se pierde, que el hombre que tiene su propia vida y que no está con Dios. Ese es maldito. ¿Por qué somos malditos cuando estamos en esta situación? Porque no estamos con el Señor y el Señor está con nosotros. Es decir, entendemos, hermano, cuando antes no conocíamos al Señor, ¿cómo estábamos? Malditos, ¿verdad? ¿Estábamos malditos, sí o no? Sí, estábamos malditos porque estábamos separados de Dios. Confiábamos en nuestras propias fuerzas. Queríamos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Y así nos iba, ¿no? Pero el Señor, por su misericordia, viene un día, se nos presenta a cada uno de diferentes formas y nos dice, vente conmigo, ¡aleluya! Y Él viene y nos rescata para que seamos bienaventurados, ¡amén! ¡Maldito, separado de Dios, aquel que confía en su fuerza en el hombre! Dice, será como la retama, es una planta que hay en el desierto muy fea y que vive ahí casi pobre, rodeada de otras plantas, dice. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Estos son los que no tienen la confianza en el Señor. Estos son los que no confían en que Dios está ahí en nuestras vidas pendiente de cada situación. En la de Sarai, en cada situación que tú estés llevando, el Señor la tiene en cuenta, hermano. Pero a veces hay que constantemente tenemos que estar luchando. Juan Antonio hablaba de que no nos damos cuenta que nuestra guerra no es contra nuestros hijos, nuestras amistades, no es contra los jefes, no son contra tu familiar que te está dando caña, sino contra el diablo que a veces viene contra nosotros. ¿Y sabéis? Si viene contra nosotros, ¿sabéis lo que significa? Que estamos haciendo lo correcto. ¿Amén? Si no estuviéramos buscando al Señor y buscando de su presencia, ni se preocuparía de nosotros. Así que si tienes dificultades, a veces tienes dificultades porque nos rodean. Él decía esta mañana muy bien
que no podemos demonizar o decir que el diablo está en todas las cosas, porque entonces estaríamos chalados, ¿no? Estaríamos, te reprendo, Satanás, por esto, te reprendo a mi jefe, que es muy malo y tal. Lo que tenemos que entender es cuándo viene la lucha. Si tú estás caminando en el Señor y te viene algo extraño, sabes que Dios estará ahí para ayudarte también. Amén. Porque el diablo querrá, hermano, echarte abajo. Pues aquel hombre, el que confía en el hombre, el que confía en su propia fuerza, el que sigue en sus caminos, el que no cuenta con Dios ni para buscar trabajo, el que no cuenta con Dios para hacer las cosas que a él le agrada, ese se siente como una retama. Sola en el desierto, solo allí, en medio de aquel lugar. Pero dice, feliz, en el versículo 7, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¡Aleluya! Feliz el varón, primero, que confía, que sabe que Dios no va a fallar nunca, que al conocerlo sabe que Él va a estar en toda circunstancia y en medio, que confía en que Dios va a estar junto con él cada día, porque Dios lo dice que estará con nosotros hasta el fin, ¿cierto o no? Y dice, y que pone su confianza. Una cosa es confiar y otra es decir, Dios mío, yo no puedo más. Tú sí puedes hacerlo. Amén. Mi circunstancia no puedo manejarla yo, Dios mío, pero tú sí puedes hacerlo. Mi confianza eres tú. Amén. Eres feliz, hermano, cuando creemos esto. Cuando confiamos en que el Señor, cuando hemos venido a su vida, a estar con Él, Él nos hace felices. ¿Amén? ¿Somos felices, sí o no? A pesar de las circunstancias. Qué triste. El Juan Antonio decía esta mañana que Efesios, junto con otras cartas, Pablo la estaba escribiendo desde la cárcel. Y después casi no salió de allí, ¿no? Murió. Estaba desde la cárcel y en una de ellas, en Filipenses, gozado en el Señor siempre, regocijado en el Señor siempre, porque el gozo del Señor sobrepasa, la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Es de locura, estar con Dios es de locura, hermano. Por eso el mundo no puede entender que tú tengas dificultades para sonreír y decir, el Señor está conmigo. ¡Aleluya! Y eso es glorificar a Dios en medio de las circunstancias. Pero dice que se sube para arriba un poquito. Dice, ¿por qué? Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Dice que es como aquel árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¡Aleluya! Es como aquel árbol que está junto al río. ¿Habéis pasado por los ríos? Los árboles más frondosos, ¿dónde están realmente? Si nos vamos a la montaña, donde hay más nieve, donde hay una parte de nieve, están los pinos tremendos, preciosos ahí en medio. Pero tú te pasas por un río y las plantas que más verdes tienen, las que están al lado del río. Amén. Nosotros somos esos árboles. ¿Sí o no? Dice que sus raíces, a veces nuestra raíz no está profunda, hermano. Y viene la dificultad y nuestro árbol se puede caer. Pero aquí dice que es bienaventurado aquel que confía en el Señor y que es este árbol. Sus raíces son profundas. ¡Aleluya! Sus raíces son tremendas, llegan hasta abajo, chupan al máximo del Señor y siempre está verde. Dice que cuando no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Aleluya! Así somos en las manos del Señor. Como un árbol plantado junto a las aguas. Hermano, te sientes plantado junto a las aguas, que aún en las dificultades, aunque el calor te esté dando fuerte, sabes que el agua va a seguir manando porque Dios es nuestra fuente de vida. Amén. Qué precioso saber, hermano, somos felices. Dile al Señor, yo soy feliz, Dios mío, porque tú me has bendecido con tu presencia. Yo soy feliz porque tú eres el que vas a llevar mi vida a buen fin, Señor, al lugar donde tú quieres. Yo soy feliz, Dios mío, porque tú vas a llevar mi problema a donde tiene que estar y me va a dar la victoria. ¿Lo crees, hermano? Las raíces tienen que estar profundas. Tenemos que estar profundas nuestras raíces en medio de
de las aguas de aquel río tan precioso. Y dice que no dejará de echar fruto. De echar fruto. ¿Cómo habla el Señor del fruto? ¿Cómo habla el Señor sabiendo de que nuestra vida es para llevar fruto, hermano? Nuestra vida es para dar a otros vida y vida en abundancia como Cristo nos la ha dado. Que tengamos esta confianza. El Señor nos ha bendecido. Amén. Con su presencia nos ha hecho felices. Felices. Entiéndelo. Aunque bienaventurado parece una palabra rara, eres feliz, hermano. Somos felices en el Señor porque Él nos da la felicidad que sobrepasa todo entendimiento y dificultad. El Señor tenía un deseo. Juan 15, versículo 5, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, permanecer es estar un día y otro día y otro día, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada de lo que tú quieras hacer, incluso para el Señor, no servirá para nada si Dios no lo tiene preparado para tu vida. ¿Amén? Amén. Permanecer en Dios y Dios en nosotros. Así dice que podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, el Señor insistía mucho, hermano. Era el momento que le faltaba poco para ser entregado, y su oración era esta, y la de después del capítulo 17, cuando ora por nosotros para que llevemos su palabra. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis, ¿y qué dice? Os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y alguno dirá: bueno, es que yo pido y pido y pido y no me hacen caso. Pero claro, habría que añadir: será hecho aquello que sea conforme a tu voluntad. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero el Señor lo promete. El Señor dice que si permanecéis en mí, pedid lo que queráis. Ya él después dice: mira, no, un coche ni un Ford, no, un tal, no, esto no. Un chalet con 18 habitaciones, no, tampoco, eso no te conviene, porque si no me dejarías, cuando nos encontremos así muy bien, muy perita, ¿no? El Señor dice en su palabra claramente: si permanecemos, pedid lo que queráis. Clama a mí, yo te responderé. El Señor quiere que le clamemos, que gritemos en un momento, que pidamos auxilio, significa en una traducción, pedir auxilio al Señor. Dios mío, no puedo más. Y hermano, cuando llega un momento en que dice esto, ya empiezan a ocurrir los milagros. ¿Amén? Porque nuestra confianza no está en nuestras fuerzas. La estamos dejando en las fuerzas de Dios. Y como decíamos hace dos semanas, lo que es imposible para el hombre es posible con Dios. ¿Amén? Es posible con el Señor. Dice entonces: si permanecéis en mi versículo 7, mis palabras permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. En esto mi Padre se goza. En esto mi Padre se alegra. En esto mi Padre está gordo. Cuando llevemos fruto y seáis así mis discípulos, ahí es cuando el Señor se glorifica. Aleluya. Cuando el Dios se complace, cuando Dios se goza, cuando Dios sonríe de su iglesia, cuando llevamos fruto y somos sus discípulos. ¿Amén? Amén. Sus discípulos. Somos sus discípulos, hermano. Pues tenemos que llevar frutos, porque Él está con nosotros. Hay una parte en la palabra, en Mateo, hablando un poco de lo que comentábamos de llevar la luz. Mateo 5, 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando tú vas pasando por la autovía, por la parte de Álora, y ve allí el Álora, allí arriba, ¿se puede esconder o no? ¿El castillo se puede esconder? ¿A qué es imposible?
Y si pasamos por Casa Bermeja, el cementerio se puede esconder, que está en la esquinilla, que todo el mundo lo ve. Y encima nos llamamos de estos que son algo bonito, ¿no? Algo precioso, el cementerio. Dice que un monte, somos la luz del mundo, y si somos como un monte, hermano, todo el mundo tiene que ver el monte, amén. Tiene que ver el monte porque estamos sobre la roca y sobre la montaña que es Cristo. No nos podemos esconder, no debemos de escondernos. Dice, si ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, es ilógico, anormal. El Señor cuando habla del plan sencillo. Es ilógico que tú quieras comer en medio de una habitación para de noche y ponga la luz debajo de la mesa. No vas a ver una papa, como es lógico. No vas a ver correctamente. Por lógica, ¿qué es lo que tendremos que hacer? ¿Poner la luz sobre qué? Sobre la mesa. ¿Para qué? Dice, para que y alumbre a todos, dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, hermano. La luz del Señor a través nuestra tiene que llegar un momento en que a otros alumbre también. Y alumbre a aquellos que tú, el Señor tiene preparado para que tú y yo le hablemos. Solamente tú y yo le podemos hablar a aquello que Dios tiene preparado. ¿Lo crees, sí o no? Yo lo creo, porque Dios tiene un plan para ti y para mí. Tú serás capaz de hablarle a los drogadictos y yo a lo mejor seré capaz de hablar a un acomplejado, no lo sé, ¿no? Pero cada uno el Señor, si estamos en luz, la luz está para iluminar, hermano. Si estamos en luz, está para que la gente vea que Dios está vivo. Que no confesemos solamente de boquilla, decía un hermano cuando orábamos el viernes por la evangelización. Dios mío, que no hablemos solamente de boquilla, sino que nuestra vida sea correcta, una vida santa delante del Señor. Eso es lo importante. La gente no va a creer solamente por lo que hablemos. A la iglesia del Señor no se reunía solamente los que habían de ser salvos porque predicaban, sino por lo que hacían. ¡Aleluya! Dice que trataban con el pueblo y estaban con el pueblo y predicaban al pueblo, no se escondían, iban a los mercados. Dice que como no había lugares, no había iglesia como esta, dice que ¿dónde iban? A la sinagoga, donde iban todos. Y allí llevaban la palabra y eran luz y le preguntaban, ¿vosotros cómo puede ser? Si vosotros sois de allí, de aquel pueblo que casi no, sois catetillos todos. ¿Cómo es posible que nuestra luz no esté escondida debajo de la mesa? Amén, hermano. Vamos a decirle al Señor, yo quiero ser una luz que ilumine a otros. Mi vida es que sea de testimonio para iluminar a otros. Mira, hermano, cuando Juan Carlos decía, no sé si lo ha dicho Juan Carlos a alguien o esta mañana, no, Roble lo decía esta mañana, decía que hay las oraciones, cuando dejamos de orar por nosotros y oramos por los demás, es cuando la bendición viene. ¿Sí o no? Es importante de orar por los demás porque nos olvidamos de nuestro ombligo y estamos viendo el problema del otro. A veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas, no nos damos cuenta que otro tiene el problema más grave y más fuerte. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para orar y hacer las cosas correctas, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. No para que vean el letrerito que llevamos en la camiseta. Algunos ni eso, nos da hasta fatiga de ponernos la camiseta para tirar la basura. A mí me cuesta un poquillo llevar las camisetas, ¿no? Se me está ocurriendo una cosa para hacer un domingo a ver qué pasa. Pero me da hasta fatiga, ¿no? Pero lo cierto es que si no vamos de esta forma, si no luchamos contra nosotros mismos, si no dejamos que el Espíritu Santo nos dirija y nos dé la fortaleza y valentía que necesitamos, seremos, como hemos dicho, aquel varón maldito que confía en el hombre, confía en su debilidad. Pero el Señor dice que no podemos esconder, hermano, no te escondas. Que Dios nos ayuda a no escondernos, sino a sonreír y a decir, Señor te ama. El Señor te ama. No hagamos muchas cosas así raras, porque hubo un compañero mío de Cártama que, claro, me venía un día y me decía, oye, mira, ahí me encontré el otro día una chica como de los tuyos. Y le decía, digo, ¿sí? ¿Qué? Dice, hombre,
Si a mí me dice el Señor te ama, yo te amo también, pues no vea, me sentí, no vea. La chica estaba guapísima. Que seamos también, seamos prudentes con lo que decimos, ¿no? El Señor te ama, yo te amo. Vamos a decírselo a las mujeres y los hombres a los hombres. Si no, al final se cree que estamos ligando con ellos. Es una anécdota nada más. Pero ya los hombres tampoco le pueden decir eso a los hombres. No, porque te lo hacen morar también. No puede decir, ay, qué bien, qué bien. Lo que sí es cierto, hermano, que nuestra luz tenemos que alumbrar. Estamos llamados para alumbrar. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros no somos luz por medio nuestra. ¿Tú crees que somos luces por medio nuestra? Que va, ahora lo vamos a ver después. No se enciende una luz. Quédate con esto. Palabra del Señor, no se va a llenar la iglesia mientras tu luz no alumbre a otro. Mientras tu luz y mi luz no alumbre a otro, no se va a llenar la iglesia. No van a venir la gente hoy, me convierto porque me ha tocado alguien, el árbol me ha hablado, en la calle están orando y me ha hablado el árbol y me dice que venga a esta iglesia que está ahí arriba, que casi ni nos conoce porque estamos más escondidos que nada. ¿Tú crees que el Señor hace esas cosas tan raras? Si el Señor cuando iba a Jerusalén, en la borriquita, decía que iban con palmas, ¡aleluya, al Señor, tal y cual! Tanta gente que después señalaría para que lo crucificaran. Pero mira, el Señor en un momento los escribas le decía, ¡calla a esta gente! ¡Haz favor de callar a toda esta gente! Y el Señor le dijo a estos listos que estaban por allí, le dijo, aunque esta gente no dijera nada, las piedras hablarían. ¿Amén? Pero yo no quiero ser una piedra, yo quiero hablar yo, y que no hable una piedra. Vamos a decirle al Señor esta tarde, Dios mío, ayúdame a ser luz. Ayúdame a hacer esas buenas obras para que te glorifiquen, para que digan Dios es bueno. ¿Dios es bueno, sí o no, hermano? ¿Quién lo tiene que decir? ¿Quién te tiene que decir que de un padre es bueno? El hijo, ¿no? Y tenemos que decirle a la gente, tú tienes un padre que tal vez te haya dejado, pero Dios es bueno, Dios está conmigo y me ayuda en todas circunstancias. Hermano, vamos a poner la luz sobre la mesa. Amén. Que el Señor coja y pueda alumbrar a otros. Gloria a Dios. En Filipenses dice... Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando estamos con el Señor, no hace falta muchas cosas, solamente oír su voz. Y Dios va a producir en nosotros algo precioso, que es el querer como el hacer, hermano. El Señor va a producir en ti y en mí gozo, va a producir en ti y en mí alegría, va a producir en ti y en mí confianza para llevarle a otro y decirle que Dios es bueno y que Él lo ama también a él. Es Dios pone y produce el querer como el hacer. ¿Verdad o no? Cuando estamos con el Señor nos empiezan a ocurrir cosas preciosas. Si estas cosas no pasan en tu vida, algo está pasando, hermano. Algo raro está pasando. El Señor dice, y lo hemos leído, el que está conmigo y yo en él, lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada podéis. Entenderlo. Yo quiero entenderlo también porque a veces somos cabezones y queremos solucionar los problemas por nuestra propia fuerza. Y el Señor se quita. Y nos da un poquillo tiradillo para que veamos que necesitamos de él por fuerza. Dios produce en ti y en mí, cuando tenemos una relación con Él, cosas maravillosas, cosas que ni tú ni yo tal vez ni pensemos, porque Dios ve mucho más allá. ¡Aleluya! Tú te puedes ver así y el Señor te ve así. ¿Por qué? Porque el Señor es así, hermano. El Señor no es así, el Señor es un Dios todopoderoso y grande. ¡Aleluya! Y temible. ¡Aleluya! Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Mira, ¿sabe la palabra irreprensible lo que significa? Que nadie te pueda reprochar nada. Tela, ¿no? Tela o no tela. Pero si Él dice que produce tanto el querer
¿Cómo el hacer llegará un momento en que la gente nos vea irreprensibles en nuestra vida? En que creemos esto, pasamos de los chistes verdes, cuando uno tiene la... Bueno, estoy hablando de hombres, ¿no? Cuando uno tiene la de esa pornográfica allí al principio de la mañana a las 6:30, no sé la cara que tiene, pero en fin, y la pone, pasar de ello para que sepa muy bien de que tú no eres igual, hermano. De que tú no eres igual, y tú tienes que decirle que tú eres creyente y que Dios tiene otro plan para la vida. Yo andaba, ya lo comenté, me parece, la última vez, pero yo iba en el grupo y en el grupo, pues claro, zatireando todo el mundo. Iba en una brigada y zatireaba, pues, ay, niña guapa, en verano más, en verano, ¿no? Y yo me peleaba con ellos, discutiendo en plan casi en broma, pero ellos sabían que conmigo no contaba eso. Me importaba lo que me dijeran, porque yo me sentía bien de decir, yo intento hacer lo que Dios me enseña en su palabra. Amén. No seamos como los del mundo, no seamos, ¿no?, como ellos, sino que seamos luz. Y dice que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. No creyéndonos nada, hermano. En Pedro decía que presentemos a la gente aquello de lo que somos, de lo que creemos, que podamos hacerlo, pero que dice con humildad, teniendo al otro como superior a nosotros, con humildad, presentar a Cristo, porque no podemos decir pavoneándonos nada, porque en cualquier momento podemos caer y entonces vamos a quedar peor que el carracuqui. Eso más de uno lo podemos saber por experiencia, ¿no? Que seamos irreprensibles, que busquemos las cosas de Dios. ¿Tú qué harías, Señor? ¿Tú qué harías, Señor? Y cuando veamos que la situación no cambia, seguimos insistiendo en oración. Pero hermano, como he dicho, la oración te lleva a una acción. Si hemos orado por Sarai y ahora alguno en su corazón, Dios produce que llame por teléfono, que visite, porque eso es el Evangelio. ¿Amén? Eso es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana es hacer el bien. La iglesia primitiva hacía el bien y se añadían a la iglesia muchos de los que habían de ser salvos. Pero tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Desde aquí, Señor, trae, llena esto. Claro, esta oración está bien, pero llena esto porque nosotros hemos predicado el Evangelio. Amén. Y Dios va a hacer. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y Dios hará mucho más. Amén. Aleluya. Dios hará mucho más porque dice que nos dará mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o pensar. Gloria al Señor, seamos irreprensibles. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios sin mancha. Hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Hemos sido liberados por la sangre de Cristo. Y ahora tenemos que mostrar sin mancha. ¿En medio de qué? De una generación maligna. Cada vez, hermano, está la cosa fatal. Ya el telediario ya no da noticias de política. A veces la mitad del telediario es, como yo digo, El Caso, un periódico que había antiguamente, que nada más que hablaba de ruina y de crímenes y de robo y te empieza uno detrás de otro y está viniendo algunas veces allí, está cenando y no tenemos que estar cambiando el chip hasta por el tiempo, porque en el tiempo ya no hay tanto problema. Pero estamos tan llenos de maldad. Está tan lleno de maldad este mundo, hermano. Lo sabéis, lo vemos. Lo escuchamos, lleno de maldad. Dice que nosotros, como hijos sin mancha, estamos en medio de esta generación llena de maldad. Y dice que en medio de la cual, dice, qué bonito, resplandecéis. ¡Aleluya! En medio de la cual, en medio de las tinieblas, resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Amén! Eso es lo que tú y yo somos. Gente feliz, gente sin mancha, gente donde Dios produce ese amor y esa misericordia y esa compasión por los demás, y gente que buscan de Dios y extender su reino. Amén, hermano. El Señor no va a usar las piedras, te va a usar a ti y a mí. Vamos a disponer nuestros corazones, vamos a decirle al Señor gracias porque soy feliz en ti. Amén. Aleluya, díselo, hermano, gracias porque soy feliz en ti, Señor. Mi presente y mi futuro está en ti, Señor.
Y merece la pena vivir una vida contigo. Amén. Y si somos luces, es porque en Juan 8:12 dice el Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si somos luces, es porque nuestro Dios es la corriente que nos da esa luz. Amén. No, el Señor quiere que por nuestra vida corra, corra esa luz tan preciosa que es nuestro Dios, nuestro Jesús. Él quiere que seamos una gente que muestre al mundo, como dice la canción, que mostremos al mundo su gloria, su bondad, lo que Él es, porque el mundo está necesitado de Dios, está cansado de palabras, hermano. Vamos a ser testigos de Dios en este mundo tan lleno de maldad, ¿verdad? Que seamos diferentes, que nos llamen lo que le den la gana, pero que seamos diferentes y podamos decir, Cristo está conmigo. ¿Amén? Amén. Cristo está conmigo. El Espíritu Santo me guía a toda verdad, dice en la palabra de Dios. Yo no quiero esconder la luz debajo de la mesa. Cierra tus ojos y dile al Señor, yo no quiero esconder la luz debajo de la mesa, Señor. Ayúdanos a ser valientes y a poner la luz sobre la mesa que alumbre a otros. Y que por esas obras que tú pones de antemano, Señor, se puedan realizar en nosotros. Dice la iglesia, haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí. Tú no vas a usar las piedras, tú vas a usar a tus hijos. Tú vas a usarme a mí que soy pecador, que fallo muchas veces, pero tu sangre me limpia. Y soy libre para decirle a otros, Dios te ama. Dios te ama igual que me amó a mí. Señor, que seamos valientes, que cada uno en nuestro círculo donde nos movamos, tú nos des de tu palabra, tú nos des de tu amor, tú nos des de tu misericordia y compasión por las almas, Señor. Gracias, Jesús, que sin tu luz no podremos ver la luz, Señor. Sin tu luz en nosotros no podemos hacer nada. Pero tu palabra nos dice que tú produces, haz producir en nosotros el querer como el hacer, Señor. Yo quiero pedirte en esta tarde, junto con mis hermanos, haz tanto el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor. No queremos ser unos pámpanos que nos lleven fruto y que tú los cortes al momento. Queremos ser unos pámpanos que los cortes para que tenga más fruto. ¡Aleluya! Yo quiero llevar fruto, hermano, iglesia. Yo quiero llevar fruto, Señor. Queremos llevar fruto y fruto en abundancia, Señor. Dios mío, usa nuestras vidas, Dios mío. Tú eres el Dios, tú tienes preparado grandes cosas para nosotros. No queremos, Señor, solamente mirar nuestros problemas, nuestra situación. Queremos mirar a aquellos que están perdidos, Señor. Ayúdanos a entender esto, Jesús, a tener tu corazón de compasión. Que eres manso y humilde de corazón, Señor. Oh, abre nuestros ojos, Padre, que en ti está toda dificultad, que deshagamos esa agua podrida, como nos hablaba esta mañana, para que haya agua viva, Señor, en nuestro interior. Para que otros puedan, Señor, ser tocados y tocados por esa agua que tú nos das. Gracias, Señor. Vamos a levantar tu luz, Señor. Vamos a levantar tu luz. Vamos a estar como aquel pueblo sobre la montaña, para que otros digan de dónde has salido. Amén. Y podamos decir, porque tú estás con nosotros, el Dios Todopoderoso. Amén.